Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a Adiestramiento Positivo, donde hoy vamos a hablar de la importancia de cepillar los dientes a nuestro perro y veremos cómo hacerlo con Lazo. ¡Vamos allá con la intro! Ya lo sé. Probablemente seas del 95% de la población que desconoce la importancia de cepillar los dientes a nuestro perro. Pero quédate aquí 5 minutos y te aseguro que cambiarás de opinión. Estudios veterinarios indican que más del 80% de los perros mayores de 5 años desarrollarán enfermedades periodontales a lo largo de su vida. Sin embargo, cepillar los dientes de tu perro con regularidad puede evitarlo. Las enfermedades periodontales se desarrollan cuando partículas de alimentos y bacterias se depositan sobre la línea de las encías, formando así lo que conocemos como placa. Con el tiempo esta placa se transforma en sarro, provocando así la inflamación de las encías, lo cual desencadena que los dientes se separen y por tanto se acumulen más bacterias, empeorando así la enfermedad periodontal. Y tenemos que tener en cuenta que las enfermedades periodontales no son únicamente costosas de tratar, sino que si no se tratan adecuadamente pueden incluso ocasionar la muerte de nuestro perro, ya que las infecciones se pueden propagar a través de la sangre y llegar a órganos como los riñones, el hígado, el corazón o el cerebro. Esto nos deja con dos opciones: cepillar los dientes a nuestro perro con regularidad para así reducir las posibilidades de enfermedades periodontales, o esperar a que pase de los 5 años, gastarnos un dineral en veterinarios y hacer sufrir a nuestro perro innecesariamente. Quiero hacer un inciso aquí: si por cualquier motivo tu perro ya ha pasado de los 5 años o por cualquier cosa tiene problemas periodontales, no pienses en ningún momento que creo que es por tu culpa porque no le hayas cepillado los dientes, ¿de acuerdo? Soy consciente de que aún hoy en día la mayoría de veterinarios no te aconsejarán directamente, no saldrá de ellos aconsejarte que le cepilles los dientes a tu perro. Eso sí, si les preguntas, te dirán que se los cepilles y con frecuencia. En el momento de grabar este vídeo, los kits de cepillo y pasta de dientes están alrededor de unos 5 euros por internet. Pero bueno, os voy a dejar unos enlaces aquí abajo en la descripción para que podáis consultar los precios más actualizados. Y recordad, nunca, nunca, nunca utilicéis vuestra pasta de dientes para cepillar los dientes a vuestro perro. Y ahora, sin más decir, vamos allá a cepillar los dientes a Lazo. Bueno, pues aquí estamos y lo que tenemos es la pasta de dientes. Y hay dos tipos principales de cepillo, hay más, pero bueno, hay este de aquí que tiene un lado más gordo por un lado y uno más pequeñito por el otro, ¿qué? Y luego está el de ponerse en el dedo, ¿de acuerdo? Que este lo hay de plástico o de silicona. Lo veis aquí, lo veis mejor, a ver, si no se ve bien ya os pondré un plano en una foto. Y bueno, simplemente pues lo pones en el dedo y puedes cepillar los dientes con él. Lo primero que debemos hacer, si vuestro perro no se ha acostumbrado al cepillo, obviamente no es algo de lo que va a disfrutar al principio. Entonces, lo ideal es, al principio, hacérselo asociar con algo bueno. Entonces, le enseñamos el cepillo y tal y como le enseñamos el cepillo, le damos algo bueno a la vez que le estamos, por ejemplo, tocando con el cepillo. Vamos a que vaya viendo el cepillo, lo vaya oliendo y vamos dándole trocitos de comida. Es importante también, a la vez, pues enseñar, ponerle, por ejemplo, tocarle un diente, así, ponérselo así en los dientes y darle de comer. Que asocie el tenerlo así en la boca y en los dientes con algo bueno, que no se focalice demasiado en la experiencia desagradable, digamos, o en el tacto desagradable que puede tener el cepillo dentro de su boca. Esto tendréis que trabajarlo durante varios días, ¿de acuerdo? No queráis hacerlo todo en un día y al día siguiente ya empezar a cepillar los dientes. Empezar así a trabajarlo poco a poco. Luego ya veréis también que cepilláis un poquito y le dais un premio. Cepilláis otro poquito y le das otro premio. No queráis hacer una cepillada entera de buenas a primeras porque no os funcionará y lo que hará será complicar la situación para situaciones futuras. Una vez nuestro perro haya asociado el cepillo con algo bueno, simplemente también intentar al principio ponerle un poquito de pasta y demás para que se acostumbre. Como veis, a Lazo ya hasta la pasta le gusta. Las primeras veces poner muy poquito porque puede ser, las hay de varios sabores, las hay hasta de pollo, pero bueno, siempre poner un poquito y ir gradualmente aumentando la cantidad. Y simplemente pues empezáis, por ejemplo, por los dientes de adelante, podéis empezar. ¡Sí, qué bonito! Le vais dando los colmillos bien. Los de adelante es lo más fácil, ¿de acuerdo? Lo más complicado puede ser para algunos en las bocas. Simplemente se lo metéis por aquí por el lado y le dais así, con suavidad de no hacerle daño, ¿de acuerdo? Siempre ir con mucho cuidado. ¡Qué Lazo! Primero un lado, luego el otro y luego veremos también cómo se hacen bien las muelas. ¿De acuerdo? Así le cepillamos. Ahora para las muelas, las de arriba, en el caso del Lazo, por ejemplo, como las tiene por el lado de afuera, las tienen aquí por el lado de afuera, simplemente lo ponemos así vertical y le damos así por un lado. Lazo.
y por el otro, como veis, no es algo que sea excesivamente agradable para ellos. Pero bueno, una vez lo han asociado con algo bueno, es una actividad que les puede incluso llegar a encantar. Para los dientes de abajo, lo mismo, ¿de acuerdo? Le cogemos la boca, le ponemos el cepillo y tal y como, a ver, la abra, una vez la abre, cepillamos, ¿de acuerdo? Veréis que los perros por norma lo muerden, no pasa nada. Lo importante es que cuando muerda, los pelitos del cepillo estén para abajo, que así sirven también para sacar porquería. No dejéis que lo muerda para romperlo, obviamente, pero que lo roa un poquito no pasa nada. Es una cosa, un cepillo de dientes, es una cosa que lo tendréis que cambiar mucho más a menudo que lo cambiamos para nosotros las personas. A ver, ven aquí. Muy bien. Y se le cepilla todo, ¿de acuerdo? ¿Veis? Así también por dentro. Si lo ponéis así, lo dejáis que lo vaya mordiendo suave. ¿Qué? Ven, 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 que te sales del plano. Muy bien, guapo, ven aquí, ven aquí. Muy bien. Y cepillamos. No tiene que ser una limpieza exhaustiva, ¿de acuerdo? Es simplemente para quitarle lo gordo y si hay algo de placa ahí acumulado, poder sacárselo con el cepillo. ¿Qué? ¿Quieres que te lo cepille más rato? Dale un me gusta al vídeo si te ha gustado y como siempre, si te gusta nuestro contenido y estás a favor del adiestramiento positivo, considera suscribirte. Un saludo y si os suscribís, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Qué guapo!